Bienvenidos todos a Mi Parque, Tu Casa. Hoy desde esta zona tan espectacular, Manuela, delicioso estar acá. Yo todos los días me levanto y digo, ay Dios mío, gracias. Gracias porque este es un espacio maravilloso. Ustedes no saben lo que es levantarse y pensar que además de estar compartiendo esta naturaleza tan rica, podemos invitarlos a ustedes a que vengan y la compartan con nosotros. Así es, 9 de la mañana en punto y comenzamos con este programa que es para nutrirnos, no solamente hablar de alimentación consciente, sino esa alimentación que tenemos que tener en el alma. Temprano estamos levantadas construyendo este programa para que ustedes disfruten en sus casas y también a través de las redes sociales. Recuerden www.telemedellín.tv, lo pueden seguir todo el transcurso de esta hora para que se conecten con lo que vamos a tener en este programa. Hoy viernes, delicioso, para que disfrutemos. Recuerden que estamos acá en el Canal Parque Telemedellín, carrera 43F, 1860, Villa Carlotas, para que nos acompañen. Además tenemos un parque delicioso para disfrutar de diferentes zonas, no solamente la comida, sino que tenemos la naturaleza para que vean esto que ay, lo que están viendo, por favor, esas guacamayas que nuevamente nos visitan en el Canal Parque Telemedellín. Y recuerden que Mi Parque es su casa. Exacto, y la casa también de las guacamayas. Ayer estábamos felices viéndolas, pero bueno, hoy es viernes, como dijiste, ¿sí? Y tenemos muchísimas recomendaciones para que podamos hacer, y hoy vamos a empezar con ¿qué, Manuela? Bueno, hoy vamos a hablar... ¿Con todas las pilas puestas? Sí, súper pilas puestas, porque hoy vamos a hacer todo el ejercicio del mundo, así que Cata, es que hay que no tenerlas... ¿Se tomó el cafecito? Ay, cafecito, un tintico para estar bien, un tecito, listo, energético. Bien, ahí estamos viendo el Canal Parque Telemedellín. Ahorita en esas zonas vamos a estar descubriendo todo el tema de running, qué es salir a correr, qué es el tema y esa moda que hay ahora. ¿Es una moda o es solamente ahora que ya todo el mundo se está incluyendo en el tema de las carreras, de los 5K, 10K, 21K? Entonces vamos a tener profesores y vamos a tener también una invitada donde nos va a hablar de cómo ha sido su experiencia a través de del running. ¿Qué más vamos a tener? Una verdadera pasión. Bueno, vamos a tener también una invitada que nos va a enseñar tantas, ¿cómo decirlo? Desde la parte holística, cómo podemos aprovechar los recursos que nos da la naturaleza para poderla usar en aroma, en luz, velas. Todo, me encanta. Genial. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de la línea telefónica 268-6033. Todos los invitados, ustedes los van a tener a disposición para que ustedes los llamen y les hagan todas las preguntas, o también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico miparquetucasa@telemedellin.tv. Nos pueden decir temas que quieran que tratemos acá. Si usted es un experto y quisiera estar acá invitado en el programa, también lo puede decir. Y también esa cápsula del día que nos quieran compartir, que hoy se las tengo. A ver, ya vieron. Eso te iba a decir. Sí, mi cápsula no puede faltar. Vamos a arrancar. Ya vieron hoy mi separador tan natural. Vean. Ay, hermoso. Nuevamente. El libro Serenamente de Alejandro Carvajal. Y hoy este libro nos dice lo siguiente: mírate al espejo y acéptate tal cual eres. Acepta tu cuerpo, tus marcas, tu edad, tus expresiones. Reconoce que eres un milagro y ámate con locura. Me encanta, y sabes que tiene mucho que ver con el tema de hoy y de hecho de todos los días. Así porque también tenemos unas invitadas encantadoras. Ellas nos van a hablar sobre alimentación, pero esta alimentación es no solamente cómo nutrimos nuestro cuerpo, sino cómo nutrimos la vida. Y listo, de eso se trata. Me encanta, más que abrimos nuestras líneas 268-6033 para que se comuniquen con nosotros, para que disfruten lo que está pasando en este programa. Empecemos, Manu. Ay, sí, me encanta. Entonces me voy con mi invitado. ¿Listo? A ver, me traslado por acá, porque voy a tener a Carlos Zuluaga, y más conocido como Zuluaga, profe de entrenamiento. Bienvenido. Tu parque, tu casa. ¿Hayas venido a Telemedellín? Claro que sí, ya había estado en una oportunidad antes acá. La pasamos súper chévere. Tú no eres de acá, porque no estás hablando paisa. No, sí soy. ¿Sí? Soy de acá, de Bogotá, viví en Venezuela, volví a Medellín. Soy colombiano. Soy Colombia. Carlos, bienvenido. Y el primer tema que vamos a tratar el día de hoy es el running. Primero, ¿qué es running para esas personas que de pronto no saben inglés, o es acercarlo para que todos entendamos súper fácil de qué se trata el tema de las carreras? Bueno, el running es el ejercicio de correr, ¿no? Lo hacemos desde que tenemos uso de razón, el ser humano, y ha ido evolucionando hasta volverlo competitivo, ¿no? Ahora hay un auge de muchas carreras donde están para todas las personas que quieran participar y todas las habilidades, ¿no? Claro, hay desde carreras de 5, 10, 21, maratones, ultramaratones. Bueno, vamos a ir desarrollando el tema del running, de las carreras, porque es pues yo la verdad apenas me estoy como entrando en esto y tengo muchas preguntas, pero también tengo otra invitada, Laura, si quieres vienes, te invito a mi set natural. Bueno, Laura, bienvenida. Muchas gracias. Ya te presentaste con el profe claro Zuluaga. Sí. Ajá, sí. Entonces, Laura, tienes una historia porque tú eres una empresaria, eres una persona que trabaja en oficina, pero le encanta el running. Así ¿Cómo llega esto a tu vida? Bueno, inicialmente empecé hace 5 años. Sí. Lo hice como más bien como por estilo de vida. Sí. Me gusta mucho el deporte, desde pequeña soy deportista, practiqué el baloncesto, pero digamos que cuando me vine acá a la ciudad se volvió muy complicado todo. A raíz pues como digamos de una decepción de la vida, empecé a utilizar digamos como ese tiempo en correr, pero lo corría muy empíricamente, pues no sabía de tiempo, no sabía ni de calzado, no sabía de técnica, ni de técnica, solo lo corría y me gustaba la sensación que sentía porque era de libertad. Pero yo creo que lo aprendiste muy bien porque te estoy viendo acá muchas medallas. Así que, ¿en qué momento pasaste de ser esa persona empírica en el running y dijiste, bueno, yo voy a estudiar, voy a meterme en esto, pero lo voy a hacer responsablemente? Sí, pues mira que cuando uno toma la decisión, toda la energía se va conectando. Entonces, ideal conocer equipos o personas que respiren este mismo ambiente. Entonces conocí un equipo de atletismo, nos llamamos BM Running, súper invitados para que lo busquen en las redes. En Medellín hay diferentes equipos. O sea, total. Profe, muchísimos. Cierto que en Medellín eso se convirtió ya en diferentes equipos de entrenamiento y se vuelve una familia. Claro, porque, total. Profe, una pregunta, ¿el running es solamente para personas jóvenes o el running quién lo puede hacer? No, no hay restricción de edad. Incluso hay maratonistas de 70 años. Que hacen carreras de 42, o sea, lo puede practicar desde niños hasta adultos, claro, siendo conscientes con las distancias, pero cualquiera puede hacer running. ¿Quién, en el momento en que yo decido, así como ella dijo hace 5 años, bueno, voy a empezar a correr, pero esto cómo se hace? ¿Qué es lo primero que uno tiene que tener en cuenta o pensar al decidir me voy a meter en esta línea deportiva? Bueno, no, yo creo que el running llega a tu vida, como lo dijo ella, porque te gusta, un día corriste, te emocionaste. Ya cuando quieres avanzar más o quieres correr más, es muy importante que lo hagas de una forma correcta. Creemos que correr es caminar rápido y es un ejercicio totalmente diferente, que exige una técnica. Entonces, una recomendación es que si lo quieres hacer, ya volverlo tu estilo de vida, te consigas una persona profesional que te ayude y que te indique cuál es el camino a seguir. ¿Cuáles fueron esas pequeñas dificultades que uno se encuentra cuando empieza a introducirse en el deporte y más en este de las carreras? Digamos que para una persona normal que trabajo, que estudio, es un tema de tiempo, pero como también hay un gusto, un placer, entonces tú le sacas el tiempo a ese placer. Entonces, y muchos se basan porque, ay, no, es que yo no tengo tiempo para salir, para hacer ejercicio, pero, o sea, si te gusta, si lo sacas. Entonces es un tema de tiempo. Y lo otro, digamos que el inicio es muy pesado porque es algo nuevo para ti, para tu cuerpo, entonces que la zancada, que el braceo, que la posición, que los tiempos, que los tenis, y fin, pues muchas cosas, pero digamos que todo es un complemento y realmente pues yo soy demasiado feliz. Demasiado feliz, soy apasionada, me encanta ayudar a otras personas que apenas me dicen, ay Lau, es que yo no sé correr, y yo, no, empieza caminando, empieza a sentir tu cuerpo, porque también es demasiado importante sentir el cuerpo, pues las palpitaciones, a qué ritmo vas, cómo lo estás haciendo. No, me encanta esto, entonces por favor, todavía no se vayan porque lo necesito para el resto del programa, para que sigamos entendiendo cómo es esto del running, cómo se integra el profe, la técnica y cómo la pasión sigue en esto. Pero yo tengo a mi compañera Catalina en otro punto del Canal Parque Telemedellín con otras invitaciones que tenemos para que ustedes disfruten de estos espacios. Catalina, adelante. Manu, es que ¿cómo te parece con quién me encontré? Nada más y nada menos que con Mabel López. Ay, bienvenida, qué rico saludarte. Bueno, les cuento quién es ella. Para los que todavía no saben o no se enteran, es como difícil, porque ella es la encargada de comandar esta misión, Mabel, esta misión de llevarles televisión de calidad. Y precisamente, Mabel, ayer fuiste galardonada con otro premio más, sí. La Asociación de Periodistas de Envigado. ¿Cómo les parece? ¿Qué fue lo que te entregó ayer? ¿Qué tal? Un saludo bien especial para todos estos televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Gracias por invitarme. Y pues les cuento, la Asociación de Periodistas de Envigado entregó los premios a la excelencia periodística. Qué y entonces maravilla. Ayer nos hicieron ese reconocimiento. Muchísimas gracias, muy bellos. Igual al alcalde de Envigado que estuvo ahí entregándonos los premios. Muy bien, pero es que miren, aparte que estamos hablando de periodistas de calidad como Mabel, hoy qué es lo que estamos celebrando aquí, porque podemos ver, miren, si de pronto abrimos un poquito el plano, se van a dar cuenta, los periodistas del canal. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, Mabel? Estamos celebrando hoy el Día Clásico del Periodista, que se celebra este domingo 9 de febrero, pero nosotros quisimos acá en Telemedellín reunirnos a tomarnos un poco el parque, como ustedes nos invitan todos los días, y compartir un rico desayuno, porque hoy no podemos dejar pasar esta fecha tan importante y tan bella para nuestros periodistas, que son la verdadera razón de ser de Telemedellín. Así es, como la verdadera razón de nuestros televidentes. Yo creo, Mabel, que es importante que nos cuentes cuál ha sido ese secreto que te ha acompañado a lo largo de tu vida para poder liderar de la manera como lo has hecho, porque tus reconocimientos no solamente son locales sino nacionales en diferentes canales, en Teleantioquia, ahora con Telemedellín. ¿Cuál es ese secreto? El secreto es muy simple, es hacer realmente las cosas con amor, hacerlas con muchísima pasión, pensar en ustedes los televidentes, qué es lo que le gusta al televidente, y muy importante, Danilo, que es nuestro camarógrafo, por favor, haznos un plano general. Lo más importante es rodearnos de gente inteligente, de gente apasionada, como son todos los periodistas de Telemedellín. Por eso es, gracias a todas estas personas, el éxito que tenemos. Si nos rodeamos de gente profesional, de gente que siempre está pensando en el bien común, que siempre estamos pensando en la verdad, que son los principios básicos del periodismo, pues vamos a tener éxito. Entonces, a ellos, a las personas que ustedes están viendo en este momento, es que se debe el éxito que logramos siempre. Perfecto, Mabel, qué rico de verdad estar en este canal, en Telemedellín, y compartir no solamente con los periodistas, sino con todas las personas desde sus casas. Y que por lo último es una invitación, que nos hagas una invitación a estas personas que saben que pueden comunicarse con nosotros a la línea 268-6033 y que pueden venir a este lugar tan especial. Invítalos así de todo corazón. Pues la invitación la hago extensa a lo que ustedes hacen todos los días, que es antojar a la gente de Medellín, del área metropolitana, y por supuesto a todos los que nos ven, a que se apropien de este canal. Lo que estamos haciendo nosotros hoy acá en Mi Parque, Tu Casa, es apropiándonos de este lugar maravilloso, bellísimo. Ustedes escuchan los pajaritos, ven las ardillas, y de verdad que esto es un lugar para que en pleno Medellín está este pulmón bellísimo. Vengan a nuestro parque sin ningún costo, disfrútenlo, vengan a conocer nuestro canal, siéntanse ustedes los dueños del Canal Parque Gabriel García Márquez, porque es un canal parque creado para todos ustedes. Gracias, Mabel, por habernos compartido. Y te cuento, Mabel, que Manuela nos tiene unos invitados geniales que nos están enseñando cosas maravillosas. Manuela. Catalina, adelante. Acá les recibo desde el set de Mi Parque, Tu Casa. Ahorita estábamos hablando de los equipos de entrenamiento. Cuando uno se mete en un equipo de entrenamiento running, digamos en este caso que es el tema puntual, ¿qué es lo que se encuentra? Wow, te encuentras una comunidad de personas que tienen tus mismos gustos. Sí. Entonces es muy motivante. Correr es chévere, pero cuando ya entras a una comunidad, lo vuelves completamente el estilo de vida. Porque se habla de running, se respira de running, se habla de tenis, de calzado, de carreras, de ritmos, de a cuánto corriste. Entonces lo vuelves ya tu vida. Pero puede pasar que a uno le digan como, ay, no, es que si yo me meto en esa comunidad, hay personas súper tesas en el tema, entonces, no, yo apenas estoy empezando, qué pena, pues porque mi tiempo o mi ritmo no va a ser tan bueno como el de otras personas. Entonces puede que le pase a uno eso y uno mejor le dé temor y no se meta, o o cuál es ese consejo o eso que van a encontrar en esos equipos cuando tú iniciaste? Ajá. Digamos que esa es una pregunta muy frecuente. Sí. Pues ustedes corren muy bien, yo apenas estoy iniciando, pero el hecho es atreverse, digamos atreverse. En el equipo encontrarás personas de muchos ritmos que te acompañan, para eso tienes a tus profes que te están mirando los tiempos, te están diciendo, mira, tú corres con este grupo que es tu mismo nivel. Y finalmente todos empezamos en algún momento. Exacto, totalmente. O sea, pues sí, todos empezamos en algún momento, y el recordar cuando yo empecé y apoyar a esa persona que está iniciando y decirle, venga, a mí me sirvió esta, me sirvió esto, me sirvió aquello, esto puede mejorarlo así, y yo creo que se vuelve una comunidad de salud. Sí, súper. Total. Cada día se retroalimentan los que tienen un nivel más alto con los que tienen más bajo, de pronto van viendo cuál es la técnica que tiene su compañero, la pueden adoptar, y en realidad pues una comunidad es como para que todos se ayuden. Bueno, como ahorita vamos a hacer una parte práctica acá en el canal, estamos viendo que tenemos una pinta deportiva que nos permite para esto, entonces rápidamente, como esa pinta deportiva que deberíamos tener lista por si alguien se la puede poner y puede practicar ahorita en la casa lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, bueno, los tenis, ahorita lo explicamos mejor, o sea, lo ampliamos, pero lo que debemos tener como puesto para hacer la práctica. Ropa cómoda, pantaloneta o sudadera, unos tenis y una camisa muy cómoda. Nada más, el running es el deporte más barato del mundo. ¿Sí? ¿Seguro? Ahorita lo vemos más adelante. Catalina, usted ya regresó a nuestro set de Mi Parque, Tu Casa, donde tiene otra invitada especial, donde vamos a hablar de esa parte holística. Me resuelve la pregunta, ¿qué es el tema holístico? Claro, Manuela, pues para eso estamos. Bueno, les cuento que estamos con Carolina Toro. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil. Ay, Carolina, qué rico que estés en Mi Parque, Tu Casa, bienvenida. Muchísimas gracias, me encanta estar acá, a mí me encanta la naturaleza. ¿Vieron? Esta es la sensación que ocurre en nuestros invitados. Y así como ustedes también pueden venirse para acá. Recuerden que la línea telefónica 268-6033 pueden ustedes hacerle las preguntas que quieran, así como la pregunta que acaba de hacer Manuela. ¿Qué es eso de alimentación holística? Pongámonos un poquito en contexto. Bueno, yo creo que cuando las personas escuchan hablar acerca de nutrición, lo primero que piensan es en comida. Sí. Y realmente desde el enfoque que yo trabajo, que es la nutrición holística, hablamos que existen dos tipos de alimentación. Ajá. Una es la alimentación primaria, que es la alimentación de la vida, y la otra es la alimentación secundaria, que es la alimentación de la comida. Exacto. Es tan importante que tengamos platos equilibrados a nivel de macronutrientes y micronutrientes, que es lo ¿cierto? Que habla la nutrición, a que nuestra vida esté equilibrada. Porque si, por ejemplo, tú tienes un bowl con quinoa, ensalada orgánica, como puras cosas súper saludables, pero eres una persona que te enojas fácilmente, sí, que te guardas rabias, que hablas mal de los demás, que tienes mala autoestima. Me tenía que trasladar. Aquí llegué, yo sabía. Entonces, eso también te va a enfermar. Y si, por ejemplo, eres una persona súper espiritual, que medita, que es como muy holística, pero se alimenta con papas fritas, con perros, con hamburguesas, con alimentos procesados, pues también esto genera malestar en el cuerpo físico. De alguna manera, Caro, es guardar como ese equilibrio entre mente y cuerpo, no, y alimentación. Y sobre todo ser coherentes. ¿Cierto? Porque uno ve a muchas personas que es como, yo soy súper espiritual, yo medito todos los días, y uno las ve en redes sociales, yo medito, yo soy, se hacen ver hasta angelicales, pero cuando uno ve otras facetas, dice como, vení, esto no me pega con esto. Definitivamente todo tiene que tener el balance y tener la coherencia de lo que hablo y de lo que digo y lo que estoy manifestando. Exacto, la base es que nosotros habitamos un cuerpo físico, el cuerpo es nuestra máquina, es la que nos permite hacer lo que hagamos en esta vida. Entonces, si no cuidamos el cuerpo, pues no podemos usar la máquina, pero también somos mente, espíritu, y eso también hay que alimentarlo y hay que cultivarlo. Entonces, la nutrición holística busca hacer un balance entre esas dos cosas. Es muy bonito, es muy bonito. Bonito, hermoso, y es muy acorde al tema que hemos trabajado esta semana, y es precisamente eso lo que debemos hacer, no solamente mirar cómo mejorar nuestros estilos y hábitos saludables con el deporte y la alimentación, es también la mente, y este es yo creo que uno de los principales alimentos que debemos darle al cuerpo. Pero ¿cómo les parece que ya tenemos llamada, Manuela? Sí, tenemos llamada, pero me voy para el otro, para mis graderías, porque esta llamada, Mauricio, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, hola, Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo vas? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, ¿cómo te parecen los invitados que tenemos? Excelente. ¿Cierto que sí, Mauricio? Bienvenido. ¿Cuándo vas a venir acá al Canal Parque Telemedellín? Pues cuando me inviten, me gustaría mucho ir. La próxima semana a las 9 de la mañana estoy acá. Estoy con Catalina. Perfecto. De lunes a viernes. Ahí le dejo la cita para los dos. Tengo a los dos invitados, tengo al profe Zuluaga y tengo a Laura. ¿Qué pregunta te gustaría hacer? Bueno, yo quería preguntarles dos cosas. Primero, que yo dejé de hacer ejercicio hace aproximadamente unos 4 años. Era una persona muy activa para el ejercicio. Sí. Y ya tengo 52 años. Me gustaría, pues, como que me aconsejaran si a mi edad, y sabiendo que hace tanto tiempo que dejé de hacer ejercicio, puedo retomarme, y me gusta mucho el running. Entonces, ¿cómo podría yo empezar nuevamente, teniendo en cuenta, pues, la edad, y que ahora últimamente me están doliendo mucho las rodillas? Profe. Bueno, nunca, no hay edad para volver a comenzar. Muy importante que empieces muy progresivo, ¿no? Si antes hacías distancias de 10, 12 kilómetros, 15 y tienes tanto tiempo sin entrenar, es bueno que empieces de cero. Vas a empezar con sesiones cortas, vas a ir viendo cómo se adapta tu cuerpo a la distancia y vas progresando de a poco, ¿no? Los dolores en la rodilla tienes que mirar qué tan frecuentes son. Si resultan ser muy frecuentes, es bueno que visites el especialista. En cuanto al running, te recomiendo eso, empezar muy progresivo e ir paso a paso a medida que tu cuerpo lo vaya asimilando. Eso es muy importante, pero no tener restricción. Puedes empezar, puedes hacer 5, 10, 21 maratones, claro, con el debido proceso. Pero si estás saludable, puedes hacer todo lo que quieras. La edad no tiene ninguna restricción. Bueno, Mauricio, espero que esa respuesta te haya servido y ánimo. Me encanta que a esta edad estés diciendo, quiero volver a hacerlo, quiero volverme a meter en la película del deporte y salir a correr. Pero, profe, Laura, definitivamente esto no es un tema de solamente salir a correr a la calle y ya, sino también de hacer otros ejercicios que se complementen y que nos ayuden a seguir fortaleciendo, como este que tenemos a continuación, que ustedes lo pueden hacer en cualquier gimnasio público que tenemos en la ciudad. En esta ocasión es el remo. Vean. En los gimnasios al aire libre existen múltiples opciones para trabajar diferentes partes del cuerpo. Aquí, un ejemplo de cómo trabajar el remo. Bueno, vamos a utilizar el día de hoy la banca para hacer remo, donde hacemos un trabajo de fortalecimiento de brazos, espalda y a la vez también trabaja un poquito la pierna. Ana está haciendo entre 15 y 20 repeticiones. Las personas adultas pueden hacer entre 10, 15, toman un pequeño descanso y vuelven y retoman otra vez entre 10, 15 repeticiones. Con la implementación del remo en tus rutinas, incrementas tus prácticas saludables. Estás viendo Mi Parque. Estás viendo Mi Parque, tu casa. Regresamos a Mi Parque, tu casa, haciendo una cantidad de actividades maravillosas, Manuela. Ahora vamos a hacer otras un poquito más fuertes, pero en este momento, además de estar con Carolina, también nos acompaña Natalia Merizalde. Ella es terapeuta holística. Sí, ¿cómo estás? Qué rico que viniste. Muy contenta de estar aquí hablando de estos nuevos temas y conceptos. Este espacio tan maravilloso. Este lugar es maravilloso. Sí. Bueno, Natalia, ya Carolina hizo su tarea de explicar sobre alimentación holística. Ahora, ¿qué es la terapia holística? Cata, la terapia holística, digamos que es un nuevo formato donde utilizamos diferentes herramientas que conectan todo lo relacionado con el cuerpo, la mente, el alma y las emociones, que estaban muy por fuera de todos los contextos anteriores. Bueno, entonces, de lo que he entendido, de lo que venimos hablando, es que eso se divide en dos partes, ¿cierto? Sí. Entonces, mente, emoción, alma y cuerpo. Sí, ¿cierto? Correcto. O sea, se dividen esos 4 aspectos. Y también el tema de la alimentación, o sea, de la comida como tal. Está en el cuerpo. Está en el cuerpo, ese sería el cuarto. Si encontramos el balance de eso, ¿qué logramos? O sea, aparte, porque me parece un poco difícil encontrar el balance de todo, o sea, tenerlo de todo, tener los 4, es una construcción de tiempo y no es una construcción de la nada, y muchas personas sienten, y de pronto algunas ya tienen alguna parte construida, pero les falta la otra. ¿Qué conseguimos de tener estos 4 pilares, por decirlo así? Bueno, mira, digamos que en las diferentes escuelas a nivel mundial de nutrición holística, que está muy sustentado en el tema espiritual, se dice que la espiritualidad como tal tiene demasiadas aristas y lograr el equilibrio perfecto es muy difícil, eso sería como cuando nos muramos. Pero sí que es que logremos estar lo más saludables y lo más en paz que podamos estar, porque los seres humanos de manera natural siempre vamos por la vida como con un desazón y un desasosiego, aparentemente lo tenemos todo y no somos felices. Ahí es cuando aparece la enfermedad, cuando sucede algo en tu vida que te llama al orden, y al orden es a que busques un equilibrio en esos cuatro aspectos, es decir, a que aprendas a amar, a que aceptes la realidad tal y como es y a que pongas tus talentos al servicio de la humanidad. Entonces, si no lo haces por algún lado, te coge para qué, o una enfermedad, una quiebra, una ruptura. Exactamente. Yo creo que la alimentación de la mente, que cuando la vemos reflejada en el cuerpo y viceversa, ¿cierto? Porque también he escuchado que cuando comemos excesos de carnes rojas, también solemos volvernos un poco más agresivos. ¿Es cierto o no? Pues total, mira, la alimentación tiene mucho que ver con nuestros estados de ánimo, y un poco como para explicar lo que preguntabas ahorita de la dualidad, digamos en mi caso personal, o sea, yo comencé con el tema de la nutrición holística por un cáncer de hueso que me diagnosticaron en el 2014. Inicialmente, digamos que la primera reflexión que llegó a mi vida en ese momento fue: cambia la alimentación, deja las carnes rojas, deja los lácteos, deja el azúcar, deja los alimentos procesados, porque eso enferma el cuerpo. Pero también alguien en ese momento me dijo: Caro, el cáncer son emociones y conflictos no resueltos, son rabias guardadas. Rabias acumuladas. Yo había trabajado antes en ciencia y para mi mente racional eso era tan estúpido, era como no, o sea, era más, era más fácil pensar como de manera lógica. Ah, claro, si yo como un alimento, esto me devuelve esto, entonces claro, alimentación alcalina, alimentación acidificante, alimentación anticáncer, y me metí por ahí. Pero 3 años después me tuvieron que hacer una nueva cirugía para una prótesis de cadera, y ahí otra vez estar en quieto, en calma, es como, ahora que tengo que pensar, y volví a recordar esas palabras que me dijeron en el principio, y ahí fue cuando ya me empecé a trabajar en mis emociones, en mi relación con el femenino, en mi relación con mis padres, en mi relación con mis parejas. Increíble, y lo que tú dices, el camino espiritual o el camino del desarrollo personal, yo siempre le digo, digamos, a las personas en los talleres con los que trabajamos, es como el camino de la cebolla. Uno se quita una capa y cree que está bien, siga con la otra. Cree que está bien, siga con la otra. Cuando menos piensa, cuando cree que ya todo está organizado. Y lo más importante es hacerlo con humildad y paciencia, porque toda la vida es aprendizaje. Yo con mi proceso que tuve aprendí 2 palabras que siempre se me conectaron, fue amor por el proceso. El proceso no siempre va a ser fácil, pero hay que tenerle amor, porque si te le vuelves el enemigo, se te hace muy difícil ese camino de aprendizaje. Hablábamos de esos 4 pilares, mente, emoción, alma y cuerpo. ¿Cómo consigo estar en esa sintonía con cada uno de estos? Con la mente, empecemos. Yo creo que sí, que si solo pudiéramos dar una palabra clave o un tip por cada una, sería meditar. Listo. Es decir, sanar la mente, volvernos conscientes que nosotros somos muchísimo más de lo que la mente nos dice. Perdón, porque la mente es una alarma negativa. La mente nunca te dice que estás lo suficientemente flaca, que has viajado lo suficiente, que sos lo suficientemente tesa o que tenés una relación de pareja maravillosa. La mente siempre te dice, es súper amarillista y siempre te dice lo peor. Pero entonces hay que aprender que ella es una alarma, que yo no soy lo que pienso. Cuando yo reconozco que yo no soy lo que pienso, sino que soy el pensador, se me vuelve muy diferente el panorama. Y para eso, así como cuando me entreno para correr y primero entreno por 5, luego por 10, 15, 21, 42, lo mismo pasa con la mente. Lo que hago es que me tengo que entrenar para poder ir superando cada uno de esos pasos y reconocer que soy el pensador y no lo que pienso. ¿Y las emociones? La palabra clave de las emociones es sentir, que para mí como terapeuta holística ahí está el gran trabajo y el diferenciador con respecto a los otros temas que trabajamos, y es que a nosotros no nos enseñaron a sentir. Desde que somos chiquitos es no llore, no sienta, no mire, no puede. Entonces usted lo que tiene que hacer es a reconocer qué es lo que verdaderamente siento. Entonces lo que tengo es rabia, o lo que tengo es miedo, o lo que me siento es frustración, o lo que tengo es tristeza, y a sentir eso que estoy sintiendo. Muy bien. Nos quedan dos, alma y cuerpo, ¿cierto? Me van a responder el alma y después me responden el cuerpo, pero mientras tanto yo me voy a trasladar porque voy a hacer la práctica del running, pero la voy a ir escuchando y recuerden que ustedes le pueden hacer todas las preguntas que quieran en el 268-6033 para que aprovechen y le saquemos como el juguito a estas mujeres. Alma, sigamos. La palabra clave del alma es el servicio. Por eso, quienes tenemos hijos, queremos tanto a los hijos, porque a los hijos siempre les estamos sirviendo. Sí, es un amor incondicional, que no espera retribución. Que pues, aunque pagamos por cada una de esas cosas, ¿cierto? Es un amor incondicional. Yo como me he sacrificado para usted. Pero eso no es amor incondicional. Exacto, no, pero digo yo es que los amamos y ya. Sí, y así debería ser. No hay otra forma. El amor sano, no el amor loco de mamá. Pero el servicio es poner mis talentos al servicio de la humanidad, es decir, eso que para mí es muy fácil hacerlo, porque cuando yo estoy sirviendo es el momento en el que más satisfacción siento. Por eso si usted sufre de hambre, lo que le recomiendan es cocine para otros. ¿Y qué pasa cuando uno cocina para mucha gente? Normalmente. Ay, sí, pues se le quita el hambre, ya no tiene, ya había tanta comida que no es. Entonces es servir. Servir es la palabra clave del alma porque en el servicio yo descubro los talentos innatos que tengo y eso me permite conectarme con mi propósito. Ahorita dijiste algo súper importante y es que cuando estamos en este proceso de reconocer y de ser conscientes del sentir para procesar esa información, una cosa es lo que yo tengo en mi mente como el deber ser y otra cosa es lo que yo siento, que es tan válido porque es que somos humanos y ese sentir y no juzgarme me puede ayudar a liberar y a trascender esa información porque el juicio, que es una herramienta de la mente, acaba con nosotros. Cata, y es que sabes que nosotros y a todas las personas que nos están viendo en sus casas, si alguien se trata mal, si alguien dice no es capaz, no creo, no puedo, somos nosotros mismos. Es algo bien particular porque vemos siempre todo lo mejor en el otro. Ay, el otro tan lindo, ay, el otro tan emprendedor, ay, el otro tan capaz, ay, cómo se le ve linda esa ropa. Pero en cambio, yo no soy capaz, yo no puedo, yo soy el más malo, yo soy el más desordenado. No, somos nosotros mismos, nos tiramos súper duro. Entonces yo creo que un acto de amor propio que es, digamos, lo que nosotros trabajamos, talleres de amor propio, es ayudarles a las personas, sobre todo a las mujeres, que son las personas con las que más trabajamos, a que primero se reconozcan, sepan quiénes son, crean en ellas. Y que está bien. Es que ¿quién dijo que teníamos que tener ese nivel de perfección que pide la sociedad? Es que está bien como somos. O sea, es perfecto que seamos imperfectos. Exacto. No lo podías haber dicho mejor. De hecho, ahí es el chiste, es reconocer que la perfección es un estado ideal que no se alcanza y nosotros, ¿a quién le interesa? O sea, aceptémonos tal cual somos, de eso se trata. Pero eso no es fácil. O sea, yo puedo muy fácil decir, yo me amo y yo me acepto, pero hágalo para que vea cómo es de fácil aceptar la estría, el gordito, que sos una perezosa, que te cuesta, que sos miedosa, que te da miedo. Y es precisamente a partir de que te volvés consciente del deber ser, a entender, porque a nosotros nos enseñaron que yo primero hacía, tenía y finalmente soy. Y ahora es, reconozco lo que soy, luego hago lo que me corresponde hacer para finalmente tener. Que ese es el chiste de la vida. Claro, como esa cadena. Hacer lo que realmente me gusta hacer. Y lo primero es aceptar lo que soy. Es como ir llevando ese ritmo paso a paso. Como lo estamos llevando en este momento con Manuela, que ya ellos iniciaron cómo me he visto, ahora cómo vamos a entrenar. Porque Manuela, contame pues, ¿qué vas a hacer? Sí, Cata, estoy recibiendo y lo que en este momento vamos a hacer ya la parte práctica de esto porque ya nos dieron todo el contexto, entonces es la técnica. Primero, tenemos cada uno unos elementos en el cuerpo que nos sirven para estar cómodos al momento de hacer el running. Hablemos de estos elementos que tenemos. Por ejemplo, yo ya me puse las gafas, la tengo lista porque son protección visual ante el clima o ante el ambiente que vamos a tener. Sí, claro. Lo primero es la ropa, ¿no? Sí. Ropa muy cómoda. unos tenis cómodos, si quieres correr de medias, de pantaloneta o de sudadera, sí. Una camisa muy cómoda, sí. Listo, ahora viene la protección, un buen bloqueador solar, lentes si te gusta usar, una visera está muy bien. Y ya, estamos listos para correr. Estamos listos. ¿Qué es lo primero que tengo que...? Si yo ya tengo toda la pinta puesta, entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que tener súper claro para ese inicio? Para iniciar es importante pensar en que correr no es caminar rápido. Correr exige una técnica. Entonces, la técnica básica de correr están los brazos. Siempre, ¿sí?, los brazos deben estar ajustando la muñeca como si tomaras un huevo con los pulgares arriba. El brazo tiene que estar en 90 grados y va a pendular sin sobrepasar el brazo derecho, la mitad de tu cuerpo, ni el izquierdo. Siempre 90 grados y van pendulando. Hombros relajados, mirada al frente. No mirando hacia abajo porque vas a cortar un poco el flujo de oxígeno. Siempre mirando al frente, ¿listo? Sí. Es muy importante. Venimos con la zancada. Sí. Tu cuerpo tiene que estar levemente inclinado hacia adelante. Lleva tu cuerpo hacia adelante, déjate caer, no tanto, empieza a trotar allí, empieza, déjate llevar más, haz que te vas a caer, vamos, y suelta, no, más adelante, ahí es, y vas, ¿listo? Esa es la posición del cuerpo, justo inclinado hacia adelante, no de frente, sino un poco inclinado, ¿vale? Vamos con la zancada. La zancada es muy importante, que la pisada no sea ni en punta ni en talón. La pisada siempre va a estar en el centro. Es lo más adecuado. Entonces, no vas a caer con hiperextensión de rodilla porque vas a generar una lesión, ni vas a caer en punta porque vas a sobrecargar sóleos y gemelos. La caída va en medio, desplaza y vuelve. Es un ejercicio circular. Okay. Entonces, si quieres, vamos a practicarlo. Listo. Entonces, vamos, corremos un poquito hacia allá. Y nos regresamos. Vamos, listo, pues. Vamos. Probando. Listo, y aquí nos podemos devolver. Y vamos, empezando entonces, los brazos, eso es, fluido, eso, muy bien. Mira al frente. Sí. Esto es todo, súper fácil, la técnica básica, ¿no? Listo. La respiración, yo les confieso, a mí me cuesta un poco el tema de la respiración. Siento que puedo tener como fuerza en mis piernas, como que puedo dar más, pero... me agito, o sea, como que no controlo muy bien eso. ¿Cómo sí. es el momento de la pisada, la respiración, para estar también pendiente de todo eso? Entonces es el momento en que tengo que estar inclinada, tengo que tener las manos así y respirar. La respiración tú la controlas con tu mismo ritmo de carrera, es como una música, okay. Es el ritmo. Entonces tú a medida que encuentres tu pace o tu ritmo de carrera, vas controlando tu respiración. Perdón, ¿el qué? El ritmo de la carrera. El pace es el ritmo de la carrera. Ajá. Muy bien. O sea, es como, digamos, cuántas zancadas vas dando sí. y vas volviéndolo una música. Tu carrera, por ejemplo, si cada vez que pusiste el derecho inhalas y cada vez que pusiste el izquierdo exhalas, entonces tú vas volviéndolo una música, o sea, no una melodía. O sea, no es de respirar por la nariz, exhalar por la boca, no es de eso. No, jamás, okay. Porque es que como estamos haciendo una actividad física, si respiramos solo por la nariz no alcanzamos a consumir el suficiente oxígeno. Tenés que inhalar por las dos y vas botando igual. Si me da vaso, lo estoy haciendo mal. Si te da vaso, generalmente es porque estás inhalando mucho por la boca. Ok, mucho por la boca. Entonces, inclinación... leve. Leve. El cuerpo sí. tiene que estar en una línea recta y inclinado. Sí. Y la muñeca, el dedo hacia arriba. Sí. Y como si estuvieras agarrando un huevo, pero sin reventarlo. O sea, okay. vas a empuñar la mano, pero no duro. Y fluye, ¿ves? Ok. Vamos a hacer un ejercicio sí. acá, mira. Y vas a hacer esto. Míralo. Eso es. Míralo. Ese es el ejercicio, mirando hacia adelante siempre, no hacia sí. el piso. Y esa es la técnica del braceo. ¿Y ahí la respiración? No, respiras fluido, porque no hay un término de respiración. Todos okay. tenemos un ritmo diferente de respiración. Listo. Entonces, cómodos, fluidos, hombros relajados, no vamos a tensionarnos, sueltos. Yo creo que por eso es tan importante tener el profe al lado, porque normalmente lo que hacemos es eso, caminar rapidito y sería el running que la gente, digamos, particularmente hace y cree que funciona de esa forma. Y no, esto tiene la técnica del pisado. Si yo no tengo, ahorita lo hablábamos bien, la forma de pisar también está en la comodidad y en el calzado que también debemos de tener. A veces los calzados compramos algo muy costoso y ni siquiera es el indicado. No, total. El calzado es muy importante cuando vas a hacer running y más cuando vas a hacer muchos kilómetros, porque están hechos para eso, ¿no? Aparte, todos pisamos diferentes. Hay pisadas neutras, pronadoras, supinadoras. Una sugerencia es que si quieres dedicarte al running de completo, vayas a una tienda, a la que prefieras, y te hacen un test de pisada donde saben cuáles son los tenis de acuerdo a tu tipo de pisada, que son pronadores, supinadores o neutros. Si no tengo el calzado adecuado, ¿qué me puede pasar? Puedes sufrir un montón de lesiones. Tú me contabas ahorita que tú, siendo profe, que haces esto, te pasó una historia de... ¿Qué? Me pasó. Compré unos tenis en una tienda súper conocida, fui, los empecé a usar mucho tiempo y me dio una metatarsitis. ¿Y eso es? Eso es una inflamación en el metatarso. Ok. Entonces paré y me dijeron, revisa tus tenis. Los revisé y casualidad eran unos tenis, no eran originales y creí que lo eran. Ok. Por ese calzado duré como 3 meses parado. Entonces, una compra consciente, una compra que uno diga es responsable con mi actividad física. Total. No todos los tenis sirven para todo, entonces, ¿qué tal si nos vamos corriendo y me sigues corrigiendo? Listo, vamos. Voy, vamos. Eso es, fluidas. Cata, vamos. Si quiero se sigue porque me toca mucho por aprender. Eso es. Ay, yo te veo muy bien, yo te veo corriendo con toda la, mejor dicho, la energía. Qué rico. Después corro yo, listo. Porque por el momento estoy con Valeria Flores. Ella es del Boticario Taller de Velas. Ay, Vale, qué rico que estás aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Feliz de estar acá con ustedes. Qué tan bueno. Ella es una dulzura de niña y una dulzura además. Les digo porque es que ella es de esas personas que están preocupadas por el medio ambiente y precisamente de ahí es de donde viene este tema de las velas. Contanos un poquito de dónde salió esa pasión por hacer velas. Bueno, Boticario Taller nace como la idea de reconstruir o reaprender la labor y la profesión de hacer velas. Mi papá, cuando yo era pequeña, tenía un taller de velas, pero eran hechas a base de parafina. La parafina, pues sabemos que es un extracto del petróleo que tanto daño nos ha hecho durante tantos años. Entonces, investigando, buscando, encontré diferentes opciones naturales y vegetales para producir las velas. ¡Qué maravilla! Bueno, entonces dijiste, bueno, quiero continuar con la tradición de mi papá, pero le voy a meter mi toque. Sí. ¿Cuál fue ese toque que le metiste a partir de esa investigación que tuviste? Bueno, casi todas las velas que vemos en el mercado son las velitas pues normales que usamos en diciembre, pues el día de las velitas, o los velones pues de iglesia, pues lo muy tradicional. Pero consultando decidí crear pues como la marca y hacer las velas con cera de soya y me di cuenta que no se puede hacer formas, no se puede hacer velas pues comunes y corrientes como las tradicionales, sino que deben ser en envases, porque la densidad de la cera no te permite hacer formas. Entonces también consultando sobre los aromas, que es como el plus de las velas, no solamente es la cera de soya, sino también los aromas. Entonces es una forma diferente de hacer aromaterapia, porque tú puedes hacer aromaterapia con un vaporizador, con el aceite esencial directamente pues en el cuerpo, pero esta es una manera de hacerla porque le sumamos la llamita pues y el fuego también representa calidez, es una manera de terapia. Eso te iba a decir, recuperar las tradiciones de nuestra familia es algo muy bonito porque de alguna manera aprendemos desde el ejemplo, ¿cierto? Y que si vienen con una tradición bonita y yo la puedo mejorar, pues bienvenida sea, sobre todo si esa mejora es en beneficio del medio ambiente. Entonces decíamos que la trabajabas a partir de la soya. Sí. ¿Cierto? Entonces, esta que tenemos acá es la soya. ¿Cómo se consigue? Miren esta textura tan deliciosa de tocar. Sí, tan deliciosa al tacto y sobre todo natural. ¿Dónde conseguimos esta? Bueno, la cera de soya ya es súper comercial. Uno la puede conseguir en el centro donde venden como insumos para hacer velas, en Mercado Libre, pues no sé, en cualquier parte en internet se puede conseguir. Sí. La cera de soya es un extracto de la semilla de la soya. Cuando queda el aceite, le hacen como un proceso de hidrogenación y se solidifica. Entonces ya te permite hacer velas. Pero existen muchas ceras vegetales. Hay cera de laurel, hay ceras de abejas, la cera de soya. Entonces, bueno, es muy chévere porque el punto de fusión pues se calienta muy poco, entonces tú no te vas a quemar, se limpia súper fácil, es cero tóxica, no hace humo, la cera no se quema, no queda negra. Genial. Y cuando se derrite queda un aceite súper chévere que te lo puedes untar, entonces te puedes hacer masajes. Esa parte me encanta porque se conecta mucho con la aromaterapia, que era de lo que hablábamos ahorita. Entonces, digamos que toda esta esencia de traer todo el conocimiento milenario de las plantas, de los aromas, de los colores, también se podría aplicar el tema de colorantes. O sea, lo que buscamos es unir un montón de conceptos y de teorías en un solo recipiente. Entonces, recuperar la naturaleza. La naturaleza nos brinda un montón de beneficios que nos, pues, los hemos perdido porque somos muy dependientes a la pastilla para cualquier cosa. Que me duele la cabeza, una pastilla. Que me duele un pie, una pastilla. Mientras que en la naturaleza hay un montón de beneficios. Hay plantas que te pueden servir para el dolor de cabeza, hay plantas que te quitan el estrés, otras que te ayudan a concentrar. Entonces, queremos recuperar todas esos beneficios en una vela. Entonces, por decir algo, aquí tenemos esencia de verbena. La verbena ayuda a relajar la mente, te quita el estrés, limpia las energías y adicionalmente la puedes prender en la cocina y eliminar olores. Claro, fuertes. Claro. Bueno, entonces, lo que estábamos mirando es que aquí podemos ver cómo se prepara rápidamente una vela. Aquí ponemos en la ollita, abajo. Listo, entonces lo metemos, muy bien. Supongamos que yo quiero, bueno, ¿la vainilla me sirve para qué? La vainilla. Tenemos vainilla, citronela y verbena. Perfecto. Vainilla, ¿para qué me sirve? La vainilla es el aroma de la felicidad. ¡Ay, este es el mío! Porque inconscientemente evoca como momentos y recuerdos tiernos de la infancia. Ay, entonces tú la hueles y como que recuerdas un momento chévere de la infancia, una fiesta de cumpleaños, un helado, el helado que comías con tu papá, no sé, es como súper bueno. La citronela. La citronela limpia energías, calma la mente, calma la ansiedad y también es súper chévere para las mascotas porque también a las mascotas las ayuda a tranquilizarse. ¡Qué bien! ¿Y la verbena que nos habías dicho? Lo que les contaba ahorita también es un antiestresante súper chévere, es natural, relaja la mente, te ayuda a concentrar y pues adicionalmente limpia el ambiente energéticamente y también malos olores los elimina. Muy bien, entonces vamos a hacer la de verbena. Me parece que huele muy rico. Bueno. ¿Qué cantidad le echamos? Bueno, por lo general es súper fácil hacer las velas en la casa, ustedes las pueden hacer porque derriten la cera de soya, puede ser abajo fuego, en el fogón o en el microondas 5 minuticos. Listo. La cera no se puede calentar, tú no la puedes dejar hervir, entonces si vas a hacer cantidades, puedes hacer por 1 litro, una libra de cera, 1 onza de esencia, pero eso es muy personal porque hay personas que los olores por un poquito más. Bueno, entonces le podemos echar esta y pero entonces se la echamos acá para que hagamos diferentes, hacemos una de vainilla y otra de... bueno, listo. A ver, entonces los pabilos, aquí tenemos pabilos. Bueno, se nos está se nos está derritiendo todavía, pero entonces yo mientras tanto vamos a hacer una. Puedes echarle listo ahí. Entonces es así, es personal, es si te gusta muy fuerte o muy poquito. Bien, los pabilos son, hay pabilos de algodón y hay pabilos de madera. El pabilo sí tiene una preparación diferente. Cuídate, ¿qué más? Ay, no, tranquila. Es súper caliente. Yo creo que yo... bueno, se nos van unos pedacitos. Si yo quisiera, por ejemplo, echarle ramitas o en fin, este es el momento, antes de que se nos seque. También sal marina es súper chévere porque la sal marina también purifica el ambiente. Entonces, y por decir algo, cuando le echas la sal marina, que son granos gruesos, cuando se derrite también te puedes hacer el masaje y queda como un exfoliante natural. Ajá. O incluso le podemos echar otro tipo de esencia, como tomillo y en fin. O sea, entonces, tú puedes hacer las mezclas que quieras. La prendo, se derrite y ya cuando queda líquida me puedo aplicar y hacer un masaje. Inclusive relajante. Puedes tocarla y ella no, pues no sé, no te quemas. Ay, pues aquí está. Buenísimo. Ay, Vale, qué tan rico que viniste y que nos enseñaste esto tan maravilloso de la tradición de tu familia y fuera de eso, mejorada. Además que es un tema que te hizo ganadora de un premio de la ciudad, de Capital Semilla. Entonces, muy bien, te felicitamos. Estas son las iniciativas que queremos que nos traigan acá y que sigan compartiendo con nosotros en Mi Parque, Tu Casa. Por el momento, vamos a ir a ver qué más podemos hacer en los gimnasios al aire libre. Esta vez les cuento cómo trabajar la banca. Si de prácticas saludables se trata, la actitud es lo primero. Cualquier espacio de ciudad puede ser el propicio para trabajar rutinas de ejercicio que mejoren tu estado físico. Hola, mi nombre es Diego, soy personal trainer. El día de hoy vamos a hacer unos ejercicios en esta banca, aprovechando el espacio del aire libre. También lo pueden hacer desde sus casas. Lo importante es que no se queden quietos. Ana, te voy a mostrar cómo es este ejercicio. Los brazos deben de estar abiertos al ancho de los hombros, sacas pecho, columna, espalda recta y vamos a subir las rodillas al lado contrario de las manos. Ya las tres, fue. Uno, vamos, dos, muy bien, tres, cuatro al pecho, cinco, seis, eso es, siete, una silla, ocho, una banca. Todo sirve. No te llenes de excusas, llénate de motivos. El día de hoy hicimos un entrenamiento full body, donde hicimos una activación cardiovascular, un trabajo de pierna, un trabajo de glúteo, un trabajo de abdomen, espalda, pecho, tríceps. Espero que todo esto lo pongan en práctica. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Mi Parque, Tu Casa, recomendaciones del running, profe. Bueno, si van a correr, que empiecen progresivamente, si no han hecho carreras de 10, que empiecen por 5, básicamente es como lo primero, ¿no? Que empiecen por lo primero. Y responsabilidad, que sea un profe el que los entrene para que ustedes no vayan a meter la pata. Más bien, ese mensaje para esas personas que apenas están empezando y que tú eres ese testimonio de que llevas 5 años disfrutando el running. Bueno, no, que le metan mucha pasión, que inicien, que no se queden pensando con temores, que no sé, que apenas estoy aprendiendo a caminar, a correr, no. Inicia, que después de que inicies y ánimo, con un buen entrenador, todo fluye. Redes sociales. BM Running es mi equipo. Listo, muy bien. ¿Y tu red social? @JC Training Team es mi equipo y @tri_Zuluaga es mi personal. Gusto tenerlos por acá. Gracias. Dios les pague. Me voy a ir al otro set para despedir a estas invitadas porque mucho por contar acá, porque mucho, nos tenemos que quedar. Claro, sí, mucho por contar y porque habías dejado una pregunta más, que es la palabra clave, el cuerpo. El cuidado. Cuidado, autocuidado. Cuidado. Listo. Entonces vamos a recapitular. La palabra clave de las emociones es ¿cuál? Sentir. Sentir. Sí. De la mente es sanar o meditación. Meditación. Sí. Del alma es servir y del cuerpo es cuidado. Cuidado. Niñas, mi Dios les pague por estar acá. Muchas gracias por darnos todo este alimento para el alma y entender que esto es un balance y que hay que ser coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que comemos. Exacto, no, muchas gracias a ustedes por invitarnos. A las personas que quieran seguir profundizando más en eso, nosotros hacemos unos encuentros gratuitos quincenales, nos encuentran como Reconstruyendo Mi Amor Propio y ahí montamos la información. Y también hacemos un taller al mes de amor propio, que ese es dirigido solamente para mujeres hasta el momento. Y hacemos 2 veces al año un retiro de 4 días, que uno es en una reserva natural y el otro es en el mar. Anoten, redes sociales y el teléfono. A mí me encuentran como @Casana con K y con S. Listo. Casana Museo y a Nati Merizalde o Reconstruyendo Mi Amor Propio. Y teléfono, si alguien quiere llamar. Ah, bueno, anótenlo, 319-758-1512. Listo, ahí tienen esta invitación. Sin Nati. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Amén. Muchas gracias. Nos vemos el lunes, así es, con más de estilo de vida saludable, nutrición, deportes y cuidado del medio ambiente sobre todo. Nos vemos entonces 9 de la mañana hasta las 10. Tenemos una cita con el televidente que prometió que iba a venir a acompañarnos. Ojo, pues, y todos los que quieran venir acá al canal Parque 9 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa. Nos despedimos. Gracias por esta semana y bendiciones para este fin de semana y que lo disfruten bastante.